Señor le bendiga, esta es la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Hoy vamos a tener mucho material y espero que sea de bendición, porque la intención de cada estudio es para que cada persona que reciba el mensaje entienda que nosotros hemos estado arrastrando falsedades y es tiempo, porque estamos en los últimos tiempos y hay mucha decepción. Así que el Señor desea que yo dé estas explicaciones, que sea de bendición. Vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, tu amor y tu perdón. Gracias, Señor, porque tú buscas siempre la forma de alcanzar las almas que están perdidas, por las almas, Señor, que están en confusión, mi Dios. Hemos entrado en tantas cosas desde el 2019 y ya estamos en 2021 y todavía, Señor, estamos batallando. Así que yo pido, Señor, que tú te manifiestes en una forma especial. Guíame a la forma que tú quieras, Señor, y por donde tú quieres que yo coja. Te pido esto en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros terminemos, vamos a entender que definitivamente lo que todo el mundo dice que celebrando la Pascua es una fiesta al Señor, pero lo que se está celebrando o se ha celebrado no ha sido de la Pascua. Vamos a comenzar con un detalle que no parece que no va a conectarse, pero es muy importante para que conozcan las costumbres desde miles de años y todo. Aún dentro del pueblo del Señor, todavía hay gente que están celebrando cosas que no deben celebrar. Dice, la tala del árbol tiene un concepto significante. Significa la muerte prematura de Tamuz. Como parte de esta costumbre, la gente lloraba y se lamentaban por él. Vamos a Ezequiel capítulo 8 y vamos a leer el 14. Déjame leer también el 6 y entonces el 13 y el 14, porque hay para dar es como mirar algo más completo. Dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Ok, vamos a leer el 13 y el 14. Dice, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Vamos a ver, vamos a entrar. Posiblemente muchas personas no conocen el nombre de Semiramis, pero era madre de Nimrod. También fue su mujer y luego después Tamuz termina siendo también su amante. Estamos hablando de un incesto. Ok, dice que Semiramis es conocida por muchos nombres alrededor del mundo. Algunos nombres incluyen Madre de Dios. Hemos escuchado, ¿verdad? Ese título, Madre de Dios. Pero Dios no tiene madre. Easter o Ishtar
tiene muchos nombres: Astore, Astarot, Astarte, Acera, Anaint, Inanna, Isis, y vas a conocer muchos más nombres. Empezó por una mujer con una estrategia muy astuta, muy mala. Vamos a proseguir, dice: conocida como la diosa de la fertilidad, amor, guerra, sexo y poder. Sus símbolos incluyen huevos, búhos, pez, palomas, poste, tocón de árbol y la estrella, generalmente la estrella de ocho puntas, que viene siendo, aleluya. Nosotros vamos a ver en un momento, dice la Biblia, la describe como la reina del cielo, también la reina del cielo. Vamos a ver la lámina número uno, que viene siendo la estrella de ocho puntas, y la número dos, la estrella de 16 puntas. Van a notar que entre medio de las ocho puntas también sale rayos de sol. Dice la Biblia, o mejor dicho, que la Biblia la describe como la reina del cielo. Su adoración era abominable a Jehová. Mira lo que dice en lo que yo leí, lo voy a repetir. Dice: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Y todo lo que nosotros ponemos desde él, nosotros estamos haciendo dioses. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí, sentadas endechando a Tamuz. Y vamos a ver cómo está conectado con lo que la gente llama la Pascua, la que no es Pascua, sino Easter. Ok, las deidades femeninas, historia, Antiguo Testamento, Semiramis, Tamuz, religión babilónico. Tenemos a Ishtar, Babilonia, Tara, el budismo, Fátima, lo que los musulmanes la llaman Fatima, Mahometismo, Sofía, el gnosticismo, Shakina, el cabalismo. Tenemos a Shakti, el hinduismo, y María, el catolicismo. Y no es porque María no era católica. Lo que pasa es que la gente arrastra esas enseñanzas. Vamos a poner atención a las cosas que ellos escribían. Dice Luis de Montfort, y él escribió El secreto de María, y declara: nunca debemos ir a Jesús excepto por medio de María, usando intercesiones y buena reputación con él. Nunca deberíamos estar sin ella cuando rezamos a Jesús. Nosotros no rezamos. Mira lo que es un rezo. Eso se encuentra en Mateo 6:7. Dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serían oídos. Nosotros tenemos un diálogo con Dios. Cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es teniendo una intimidad con nuestro Padre. Dice: toda estatua muestra al niño Jesús sobre el regazo de su madre, dando la apariencia de un bebé indefenso, necesitando que ella se encargue de su cuidado.
Si usted supiera las estatuas de diferentes lugares que enseñan lo mismo y su nombre es diferente y no tiene que ver nada con María, pues estas. Dice, María es conocida como la Madre de Dios, implicando que ella está por encima de él. Ella era una mera creación escogida por Dios y nosotros vamos a ver en la palabra del Señor que ella no fue la única que tuvo un hijo por milagro, porque la mamá de Sansón y hubiera Saraí y luego le cambiaron su nombre a Sara también. Y un milagro aún más, mucho mayor, porque ellas eran estériles. Ana también tuvo, y luego el Señor por ella dedicar a ese hijo que se llamó Samuel, que dice que ni una palabra caía en tierra, como quien dice, cuando él hablaba y hablaba en el nombre del Señor, todo se cumplía. Dice que ella fue escogida por Dios para el nacimiento de su hijo unigénito. Pero hay una razón más siniestra detrás de este concepto. Vamos a ver diferentes nombres de las deidades féminas. Y sabe que el feminismo también viene de ese sentir. Nosotros creemos que el feminismo comenzó cuando, después que la mujer tuvo el privilegio, entre comillas, a votar. No, Semiramis era la primera feminista. Y luego vemos a Jezabel, que fue una mujer malvada también. Dice, todas estas deidades femeninas están llevando al mundo de regreso a la fuente de su luz, de la luz de lo que se llama Heilel, porque la Biblia lo llama Heilel. Y nosotros decimos Lucifer, pero Lucifer, actualmente en una palabra que es de latín vulgata, y fue usado expresando sobre el planeta de. Ay, ¿cómo se llama el planeta? Ahora no viene planeta en mi mente. Que ella, ese planeta, se alza en tal forma y estaba comparado con Isaías 14 cuando Heilel se levantó y dijo que él iba a subir y usurpar, porque él no quiso ser semejante, él usurpó. Cuando venga el nombre del planeta, yo se lo digo. Las culturas, vamos a ver cómo se regó, porque la idea con Semiramis, lo que ella hizo fue que cuando él murió, ella cortó en pedazos y eso fue enterrado en diferentes lugares, todo lo que tenía concerniente a Babilonia. Lo único que ella dejó, y no se sabe dónde, porque hay mucha, ¿cómo se dice? Por la cultura y la costumbre de tal persona, ellos dan una historia sobre la parte varonil de él que no estaba, y lo que ella quería es seguir su mentira. Ok, las culturas Semiramis, Nimrod, Babilonia, Isis, Osiris, Egipto, Astoret, Baal, Fenicia, Afrodita. Vamos a ver, vamos a pasar por las láminas 3 primero. La lámina número 3. Ahí vamos a ver Ishtar.
La segunda, la cuarta, que es Ishtar. Lo único que está con pecho desnudo. Ishtar, Tammuz, Isis, Osiris, símbolo de la luna creciente y el sol. Ishtar, la diosa de la fertilidad de pechos desnudos del oriente y simboliza el amanecer. Vamos a ver también Afrodita. Afrodita tenía su pareja, Adonis, Eros, donde sale la palabra erótico. Esa es Afrodita. Mira lo que dice la palabra. Nosotros entramos en Jeremías 7:18. Jeremías 7:18, siempre tengan sus Biblias. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Estamos hablando de miles de años, ese título. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. El primero que yo leí se encontraba en Ezequiel, donde él lo llamó abominaciones, porque después de él tener su lugar, vienen ellos y ponen a sus dioses. Dice en Jeremías 44, 17, 19 y el 25 dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, desafiando a Dios, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Todo ello estaban perdidos y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres. Muchas personas salen del mundo. Vienen a los caminos del Señor y porque tienen que pasar por una prueba, luego comienzan a decir que ellos estaban mejor cuando ellos estaban en el mundo. Es una blasfemia. Dicen ellos, tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, y de derramarle libaciones nos falta todo. Perdón, la palabra es libaciones. Nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Ahora están desafiando y él le va a contestar. Vamos a ver lo que él le contesta. Jeremías 44. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitéis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda mi tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. He aquí yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo.
y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos hombres sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Y sigue andando. Yo creo que el Señor está en la misma situación. Y muchas personas, aún dentro del pueblo del Señor, ve que pasan ciertas cosas y parece que todo cayó otra vez en su lugar. Y el Señor dice, no, yo no estoy terminado. Yo estoy buscando gente que se me sometan a mí y que me pidan perdón por su pecado. Dice también en Primera de Reyes, después que Dios le da la sabiduría, Salomón está viviendo en paz. Luego, cuando envejece, como tiene tantas concubinas, tantas mujeres, hijas de diferentes reyes, él no estaba supuesto a hacer amistad con ninguna otras naciones, sino con su propia gente. Y dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Primera de Reyes 11:5. Siempre que yo voy a hablar de algo, siempre lo respaldo con lo que dice la palabra. Dice, Nimrod fue también representado por los mismos símbolos como esposa Semiramis. Estos símbolos incluyen el pez, el cual es el dios Dagón. Cuando los hebreos fueron tras otros dioses, eran considerados como prostitución. Cada vez que el Señor habla de una iglesia, sea cristiana o sea inmunda, siempre se refiere como ella, o como una infiel, o como una justa. Nimrod Semiramis, rey y reina. Dice, lo describe como vigoroso cazador. Vamos a ver algo que ha sido siempre leído, pero leído equivocadamente. Y es bueno siempre buscar. Yo uso lo que se llama el Blue Letter Bible. Cuando uno coge ese app, el app es azul. Y ese app te va a traducir literalmente. Te da diferentes versiones. Te da, si vamos a decir el mío, yo lo tengo en español. Pero está en inglés y está en el hebreo para buscar el significado. Dice en Génesis capítulo 10. Empezando con el 8. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. No Cus, sino Nimrod. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y yo busqué la palabra delante, porque si en el capítulo 11... te está indicando que este hombre no está tratando las cosas del Señor con mucho respeto. Vamos a buscar qué significa delante del Señor. Busqué la palabra. El número se encuentra 6440. La palabra es panim y significa cara a cara. Y es la actitud
¿Sabes que cuando hay dos gangas opuestas y ellos se miran cara a cara, se van a desafiar, ¿verdad? Y entonces comienzan en la pelea. Pues hay una palabra panim de la, perdón, panimá, de la misma palabra panim y significa punto de vista de entrar por una puerta opuesta. Pues ya entendemos que no estaba en el centro de voluntad. Vamos a ver algo muy interesante. Se encuentra en Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 10, 1. Eso de San Juan, y no, nosotros no usamos eso. Él sí se puede llamar el apóstol Juan, porque él fue apóstol del Señor. 10:1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y estamos viendo, nosotros estamos viendo cómo estas religiones están entrando por otra puerta, son ladrones y mentirosos porque no vienen con la verdad. Y yo sé que hay mucha protección en estos tiempos, que es otra decepción, que te están dejando creer que ellos te están protegiendo, pero que no lo están haciendo, que tienen otros fines. Dice, el vigoroso cazador murió y se deificó como el dios sol Baal. Semiramis tenía intenciones. Su intención ni siquiera era para deificar a su hijo esposo. Más bien, si yo estoy casada con un dios, pues entonces quiere decir que yo soy diosa. Lo que también quiere decir que tú me tienes que a tratar como una diosa. Dice, la leyenda cuenta que Semiramis es impregnada por el rayo del sol. Claro, Nimrod, ya que lo deificó, ya que la gente cae como gallinitas. Porque qué fácil. La mayoría de la gente caen con mentiras y cuando uno le habla la verdad, ellos se mofan o le dan la espalda a uno. Dice, por el rayo del sol de su difunto esposo Nimrod y da a luz a Tamuz, su hijo. Por eso que ella escondió esa parte y lo reemplazó. Porque nosotros vemos los obeliscos, ¿verdad? Que son en forma de fálico de la parte masculina del varón. Semiramis insiste que Nimrod se convirtió en el dios sol. Cortó su cuerpo en pedazos y lo envió a sus tribus de Babilonia. Donde sea que las piezas fueran enterradas, eras consideradas sagradas. Una mujer muy astuta, ¿verdad? Ella también reclamó que Nimrod se encarnó en su hijo. Ahora hay una reencarnación, Tamuz. Ella reinó en Babilonia en lugar de su hijo. Atalía también. Porque no sabía que le habían escondido un hijo que iba a tomar el reino. Ella maniobró a la gente para que la adorara. Monumentos de Semiramis llevando a su hijo fueron instalados por todas partes de Babilonia, junto con varias imágenes simbolizando el dios Sol. Vimos en la lámina primera. Que aunque tiene ocho puntas, tiene rayos. La adoración al sol y la adoración madre-hijo, un esquema ideado por ella, puso raíces como religión de Babilonia.
Y nosotros vamos a entender que cuando en el capítulo 11, cuando hay confusión de lenguas, no porque no había antes lengua, lee el capítulo 10 y verá que hubo diferentes lenguas. Lo que pasa es que él se inventó y sacó de la nada como todo. Sacó de la nada unos lenguajes que iban a ocupar en otras partes del mundo. Dice, llegaron a tener varias formas. Okay. Adoración al sol, que viene siendo el varón, adoración madre-hijo. Nimrod, Semiramos, Tamuz en Babilonia. Mitra, Yazata, Aredvi, Sura, Anaíta. Anaíta la mencioné, pero no puse el nombre completo. Persia, Sol, Diana, Atis, de Roma, Ra, Rey, dicen lo americano, Ra, Horus, Isis, Horus, Egipto, Apolo, Venus o Venus, no sé si lleva el acento porque termina en S, Dionisos, Grecia, Astaroth, Tamuz en Israel. A ellos, claro, si ellos estaban 430 años, porque cogió 30 años para desarrollarse todo eso de las plagas. Eso no fue de un día a otro. La relación incestuosa de Tamuz con su madre trajo la idea de Cupido, día de Valentín. Por 40 años, él era un poderoso cazador, como su papá. Tomó lugar de su padre gobernando el mundo. Fue matado por un jabalí. Aquí va a entrar en algo muy interesante porque es parte de una costumbre que muchos que celebran lo que ellos dicen la Pascua, que es Istar o Easter o Ishtar. Se van a dar cuenta. Dice, 40 días eran separados para rezar y ayunar. Ustedes se recuerdan que las de Judá comenzaron a lamentar por Tamuz. Pues mira, eso es la práctica que comenzó esta mujer. Dice, en conmemoración de su muerte y su deificación como el dios Sol, se celebraba una fiesta grande el primer domingo. Ahí vamos a entender el papel que juega la celebración de la supuesta Pascua, que no es Pascua, sino otra cosa como Istar. Vamos a ver cómo se conecta y cómo vamos a ver la verdad de la palabra. Dice que esa fiesta grande, el primer domingo donde se celebraba su muerte y resurrección, su cena era jamón de Istar. Su cena era jamón de Easter. Hay muchas personas que preparan jamón con los clavitos y la piña. Cuando llega ese tiempo, todavía tienen ese hábito, esa costumbre. El primer domingo de cada primavera, en el servicio de amanecer, el sacerdote impregnaba una virgen. Quiero la número 6. Vamos a oír el detalle más importante y lo que significaba. La impregnaba a una virgen en el altar. Cuando el infante cumplía 3 meses, era sacrificado. Luego tomarían huevos de Easter, huevos de Easter,
Easter eggs y los sumergiría en la sangre del bebé. Por eso que la mayoría, el más importante, es rojo. Huevos de Easter son rojos mundialmente y en la Casa Blanca el color oficial es rojo. El amanecer, lo que se llama sunrise, para que ustedes entiendan, y voy a volver, que fue el primer domingo que se celebraba de cada primavera. En el servicio del amanecer, el sacerdote impregnaba una virgen en el altar. Luego ese niño, 3 meses o niña, en el mismo altar lo sacrificaba. Entonces cogía huevos de Easter eggs, y los sumergían en la sangre del bebé. La idea de un día comenzando al atardecer, sunset, no aparece hasta el exilio babilónico, reflejando la visión de un día que comienza al atardecer. Ahora vamos a entrar a la palabra del Señor. La fiesta sabática y sábado semanal, aún la iglesia se confunde con las dos. Voy a leer Éxodo 12, 16. El que tiene Biblia me puede seguir. El primer día habrá santa convocación. Y asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Éxodo 12, 16. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días, dice 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Levítico capítulo 23. 5 al 8. Este pasaje nos dice que la Pascua es el ceder, la cena. Se celebra el día 14. Ese fue el mandato cuando el Señor sacó el pueblo de Israel. Fiesta de los panes sin levadura se celebrará el día 15. El primer día y el último de la fiesta de los panes sin levadura es conocido como el Gran Sábado, lo que no tiene que ver nada con el sábado o Shabbat semanal. Yeshua tuvo que ser removido en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. No el sábado semanal. El gran sábado puede caer en cualquier día de la semana. La Pascua no es un sábado, sino el día de preparación para el gran sábado. El primer día de 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Acontecimientos el martes por la noche. Pascua, ceder, la cena. Oración en el Getsemaní.
arrestado, traído ante los judíos. Dice la palabra del Señor. Lo puede leer en Mateo 26, 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Lo repito, Mateo 26, 17 al 19. La última cena. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y si ustedes leen en los otros, nadie supo que era él. Todo el mundo hizo lo mismo porque el Señor nuestro es un caballero. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, parece que lo puso aparte en tal forma que parecía, porque lo dice en uno de los otros evangelios, que él fue para hacer una diligencia porque él es el que, ¿verdad? Tenía el dinerito siempre. Dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Eso se encuentra en Mateo 26, 20 al 25. Ahora entramos en la institución de la Santa Cena. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo 26, 26 al 30. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. 26, 36 de Mateo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Mateo 26, 47. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Mateo 27, 1. Ahora tenemos miércoles por la mañana, ante Pilato, sobre el madero a las 9
de la mañana, murió a las 3. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Mateo 27, 2. De 12 a 3 de la tarde. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo 27, 35. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27, 45. Mira lo que dice en Éxodo 12, 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Yo leí en Mateo 27, 45, desde la hora sexta, tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, de 12 a 3 de la tarde, entre las dos tardes. Tenemos aquí, dice entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, la preparación iba a comenzar con el ceder, la cena, ¿verdad? Dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, gran sábado, no el sábado semanal, porque el gran sábado se podía celebrar en día de la semana. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso tuyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Eso se encuentra en Juan capítulo 19, 31 al 37, pero lo cogí en el Antiguo Testamento, donde dice, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Salmo 34, 20. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ese se encuentra en Zacarías 12:10, y en el 14 es cuando el Señor va para el monte de los olivos y pisa la tierra y se separa. Ahora entramos en miércoles por la noche. Yeshua ya está en la tumba. Primera noche, el gran sábado comienza. Jueves, día, Yeshua en la tumba, primer día, gran sábado, de día a día, ¿verdad? Jueves por la noche, Yeshua en la tumba, segunda noche, fin del gran sábado. Miércoles por la noche a jueves por la noche, 24 horas. Viernes, Yeshua en la tumba,
Segundo día, especias comprado y preparado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Todavía él no estaba bien sepultado. Ok, eso se encuentra Juan capítulo 19, 38 al 42. Viernes por la noche. Acuérdense que un día son 24 horas. Yeshua en la tumba, tercera noche. Sábado semanal comienza. Aquí hay un problema porque cada vez que hay algo en particular donde ellos no se pueden mover, no pueden hacer trabajos, ellos tienen que respetar la ley que el Señor puso. So, tenemos primeramente miércoles por la noche a jueves por la noche, 24 horas. Jueves noche a viernes noche, 24 horas. Y viernes a sábado noche, 24 horas. Vamos a ver. Y dice, sábado día, Yeshua en la tumba, tercer día, sábado semanal. Dice, ya cuando llega a la noche, sábado por la noche, Yeshua no está en la tumba. Fin del sábado semanal. Yeshua murió en la Pascua y removido del madero antes de la puesta del sol. Y le voy a leer las escrituras cuando se trata de el porqué y el porqué de las damas. Dice, Yeshua murió en la Pascua y removido del madero antes de la puesta del sol, la cual comenzó en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, también conocido como el gran sábado. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban donde lo ponían. Marcos 15, 45 al 47. La explicación. Porque el gran sábado se acercaba, la envoltura de lino fue todo lo que ese tiempo permitió para ser hecho, ya que bajo la ley, la Torá, nadie podía comprar o vender en el sábado. Mira lo que dice Nehemías 10:31, cuando se estaba edificando lo que estaba caído. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos
toda deuda. Eso se encuentra en Nehemías 10:31. Por tanto, las mujeres no pudieron obtener los artículos necesarios para ungir adecuadamente su cuerpo y enterrar a Yeshua. Sin embargo, una vez que terminó, las mujeres podrían comprar lo que necesiten para la tarea. Viene siendo cuando terminó lo del gran sábado. Preparación de las especias. El día después del gran sábado, las mujeres compraron las especias y pasaron el día preparándolas para ungir el cuerpo de Yeshua. Sin embargo, una vez más se retrasaron por el sábado semanal. Aquí es donde lo dice claramente con toda su escritura. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Nota la diferencia. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Marcos 15:45 hasta el 47 lo leí. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. Día de reposo, conforme al mandamiento. Lucas 23:54 al 56. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ya había fin. Y el primer día es domingo. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24:1-6. Mira lo que dijo el Señor. Okay. Quiero leer un comentario. En algún momento antes de la puesta del sol y el final del sábado, el Señor resucitó para que se cumpliera sus palabras. ¿Qué dice sus palabras? Léelo en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Y entonces tenemos el famoso, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Él puede hacer lo que Él quiere. Pero son 3 días y 3 noches. Si ustedes leen un poquito antes del 40, vas a encontrar cuando vienen los fariseos, saduceos, los escribas, y se atreven a decir: estamos buscando un señal de ti, cuando tantos señales vieron. Y ellos siempre lo rechazaban, ¿verdad? 3 días y 3 noches. 24 por 3. ¿Cuántos son? 72 horas literales. Martes por la noche. Lo voy a leer de nuevo solamente.
lo que él estaba haciendo, acontecimientos el martes por la noche, Pascua, el ceder, lo que es la cena, oración en el Getsemaní, arrestado, traído antes los judíos, traído por la mañana, y tenemos miércoles por la noche, jueves por la noche, es contado 24 horas, desde por la mañana hasta por la noche, desde la mañana hasta por la noche. Jueves noche a viernes, 24 horas, y viernes noche a sábado noche, 24 horas. Resumiendo, Yeshua murió, puesto en una tumba cuando comenzaba el gran sábado del primer día de fiesta de los panes sin levadura, las mujeres se vieron obligadas a que pase la tarde, ¿verdad? El día siguiente, después del gran sábado, cuando las tiendas estaban abiertas, ellas compraron las especias, las prepararon para ungir el cuerpo de Yeshua. Luego tenían que descansar hasta que pasara el sábado, Shabbat semanal. Esperaron hasta la mañana del primer día de la semana para ir a la tumba y preparar su cuerpo. Cuando llegaron al sepulcro, estaba vacío porque ya había resucitado. ¿Cuál es el asunto del domingo? Hay información. Deja ver si lo tengo aquí, ya que yo puse mis. Yo casi siempre pongo mi. Todos mis trabajos que yo termino. Deja ver si. A ver si está en el próximo. Algo muy interesante que había dicho a Constantino. Y ahora yo entiendo que eso va a suceder de nuevo. Deja ver si lo encuentro aquí por un Mitre. Me permiten, ¿verdad? ¿Me lo permiten? A ver, ¿dónde dice que fue algo que citó él? Si no lo encuentro, lo voy a encontrar en otro momento, pero es bien importante porque Constantino en ese tiempo dijo que no se iba a permitir trabajo ni nada de eso. Mira que yo escuché eso tanto tiempo en mi vida. Y es ahora que yo me doy cuenta que hay una conexión de tanta de eso de hablar de domingo y domingo y el primer día de domingo y énfasis en el primer día de domingo y entonces nos damos cuenta que es un credo, un sentir pagano. Y nosotros, la iglesia, sin buscar, porque yo le voy a decir una cosa, y esto no tiene que ver que si americano, que si latino, que si. Te digo que la iglesia no le gusta leer. El Señor dijo que nosotros teníamos que buscar profundamente, como si fuera un buzo, la palabra del Señor. Y el pueblo del Señor no quiere leer, no quiere saber. Y se va a ver en ese tiempo, y quién sabe muy de cerca, que va a haber una ley de verdad. La ley de Dios siempre ha sido igual. Su día, sus fiestas nunca han cambiado.
Estamos en tiempos muy peligrosos, amado. Y para los que están un poquito flojitos o hermanos que no se dan mucho para la palabra o cualquier persona que esté escuchando, estamos en los tiempos más peligrosos. Porque ya se está viendo exactamente dónde el gobierno quiere ir. Y todas estas conexiones. Ustedes lo van a ver. Lamentablemente, ya nosotros estamos en los tiempos de Noé y de Sodoma y Gomorra. Ya las cosas, el amor se ha enfriado en tal forma. Ya a la gente no le importa del prójimo, de su familia. Quiero llevarlo al Señor, a una reconciliación, si tiene que reconciliarse, a un aceptar por primera vez y escapar. Es mucho más que si escapar del infierno, es mucho más que eso, si supiera el porqué. Desde el principio, antes de la creación de nosotros, de los humanos, ya el Señor tenía ese plan de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio es un regalo, porque nos iba a salvar de nosotros mismos y de lo que viene. Y es algo muy sencillo. Repita estas palabras. Dios, he pecado contra ti. Reconozco mis pecados. Reconozco el estilo de vida que yo he llevado. Yo te pido perdón. Yo acepto ese sacrificio. Sacrificio perfecto. La sangre de tu Hijo amado me limpia de mi pecado. Pido que tu Santo Espíritu me lleve por el camino de verdad y que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido de todo corazón. Padre, yo pido, Señor, pido por cada uno. Pido por su salvación, pido por su paz interno, Señor. Pido por salud espiritual, emocional, física, financiera y social. Porque estamos en estos tiempos, Señor, donde todo es una decepción, Señor. Y aún lo que es verdad, la gente no quiere aceptar, Padre. Yo te pido misericordia, Señor. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo, la tierra debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Él es Señor para gloria tuya, Padre. Te lo pido, Señor, y te doy gracias, Padre. Esta ha sido la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Búsquense una iglesia. Pídele al Señor que te enseñe la verdad de su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Señor les bendiga.